Y seguimos de estreno aquí en Noticias 4 Visión. Comenzamos hoy una sección, se llama El Hoyómetro, porque los baches están ahí. Algunos se ven, algunos otros no, pero de que se sienten, eso sí, definitivamente. Se sienten en el carro y muchas veces se sienten también en la bolsa, porque hay unos que son tan profundos o tan grandes que se acaban la tijera del carro y hasta los amortiguadores. Eduardo Rivas, nuestro periodista, se fue con cinta métrica en mano para medir las dimensiones del bache en ancho, largo y profundo. Vamos a ver qué nos dice. Y hoy en nuestra sección El Hoyómetro nos hemos trasladado hasta la sexta décima calle Poniente, en la cercanía de la 25 Avenida Sur, en San Salvador, para poder mostrarles este impresionante bache que está causando grandes problemas a los conductores que acá transitan. Pero para conocer el diámetro exacto de este hoyo, vamos a medirlo a continuación. Con nuestra cinta métrica pudimos detectar que este hoyo mide 1 metro con 80 centímetros de ancho y 10 centímetros de hondo. Que sí, este hoyo lo cierran, se abre, lo cierran. Yo aquí paso todos los días y siempre hay problemas. ¿Complica el tráfico vehicular? Sí, sobre todo. Principal. Bastante principal y bastante fluida, ¿verdad? Bien, porque hay que pasar despacito, porque si alguien no se percata que está y pasa, seguramente la tijera o cualquier cosa puede pasar al vehículo. Primero, que lo detiene a uno. Segundo, lo que puede pasar ahí con el vehículo, que se le daña el amortiguador o otra cosa. Pero entiendo yo que tienen un programa de mejoramiento de carreteras, ¿verdad? ¿Es necesaria la intervención? Es una arteria bastante utilizada. Sí, bueno, aquí circulan miles de vehículos, pues. Pero ese no es el único bache que está afectando a los conductores. La 65 Avenida Sur y el Pasaje 1. Hay otro de grandes proporciones, el cual lleva cerca de 9 meses en el lugar. Este tiene un diámetro de 1 metro con 90 centímetros y 10 de hondo. Lo necesario para dañar un neumático o botar a un motociclista. Sí, la verdad, sí, causó un poco de daño y no es el primero y ni el único, ¿verdad? A diario, si se fijan, pasa gran cantidad de vehículos y como pudieron ver en las tomas, la mayoría, por no esquivárselo, correcto, por no tratar de esquivárselo porque pueda que venga un peatón o otro vehículo, tienen que irse de ley. Sí, la verdad que a veces el que viene de acá, de esta calle, el Pasaje 1, por no golpear al que viene y trata de esquivárselo, pues frena, y motociclistas igual he visto que se han caído en ocasiones. Si usted es de los conductores que circula por alguna de estas dos arterias, hágalo con mucha precaución para evitar tener cualquier percance. Con imágenes de Gesiel Palacios, Eduardo Rivas, Noticias 4 Visión.